Sean todos muy bienvenidos a este culto de miércoles en la noche, esperando que el mismo sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Bienvenido, bienvenido, bienvenido seas tú. Bienvenido, querido amigo, bienvenido a este lugar. Todos cantamos y decimos, bienvenido seas tú. Bienvenido, bienvenido amigo, bienvenido a adorar a Dios. Cantaré a Dios con alegría y con fervor.
Para iniciar con el culto de esta hermosa noche, lo haremos entonando las notas del himno número 105, Cristo ha resucitado. Versículos 25 al 27, y dice de la siguiente manera: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Dios bendiga a los que practican su santa palabra. Ahí donde estás, te invitamos a que puedas cerrar tus ojos, inclina tu cabeza y oramos. Amante Padre que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos en esta hora, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros. Eres nuestro Redentor, nuestro Sustentador y también nuestro Salvador, Padre. Te queremos pedir una bendición muy especial por el culto de esta noche. Que el mismo sea una bendición para cada una de las personas que están en este momento, viéndolo en cualquier momento que puedan ver esta transmisión, Señor, que el mismo sea de mucha bendición. Oh Padre, también queremos implorarte por los enfermos de nuestra iglesia, Padre. Tú sabes que hay algunos cuantos que están infectados con el virus. Lo ponemos en tus manos, Señor, para que tú seas el médico divino que les sane, no solamente de la enfermedad, sino también de la enfermedad del pecado, Señor. Gracias, lo ponemos en tus manos, Señor, y confiamos en ti, en que tú obrarás, Padre, porque así es tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Lo pedimos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. La maldad,
somos lumbreras que alumbran alrededor del camino, llevando almas perdidas a los pies de Jesús. ¿Y qué haces tú para encender la llama en cada corazón? Nuestra misión es proclamar la paz, nuestra misión es de brindar amor, nuestra misión es llevar esperanza, el mensaje de Cristo a toda nación. Hablar de amor al mundo que se pierde, prender la llama en cada corazón. Nuestra misión es alzar al caído y al mundo perdido, hablarles del perdón. Nuestra misión es proclamar la paz. Sediento pecado, pon en mi boca palabras que curen las heridas y que vean en mi presencia una luz de tu amor. ¿Y qué haces tú para encender la llama en cada nuestra misión? Nuestra misión es de brindar amor. Es nuestra misión es llevar esperanza, el mensaje de Cristo a toda nación. Hablar de amor al mundo que se pierde, se pierde. Nuestra misión es alzar al caído y al mundo perdido, hablarles del perdón. Nuestra misión es proclamar la paz. Ah, es nuestra misión. Tomó algunas decisiones drásticas en su vida. Renunció a su empleo, se mudó a otro país con su familia e invirtió su dinero para comenzar un ministerio. Dejando atrás su vida en Australia, Tin y su familia compraron un pedazo de tierra en Siem Reap, Camboya, para establecer un lugar de esperanza y salud para la comunidad. Abrieron una escuela para niños de familias pobres. También organizaron programas para ayudar a las familias a tener un ingreso. Aparte de ayudar a familias, Tim construyó pequeñas casas en su propiedad como refugio para jóvenes y señoritas que no tenían dónde vivir o no tenían familia. La oración es vital en las actividades diarias de Tim. Tras vivir en Camboya por varios años, oró para encontrar una forma nueva y única de presentar a Dios a las personas. Luego de meses de oración, Dios respondió y lo ayudó a establecer una granja de mariposas, abierta a la comunidad y a los turistas. El paraíso de la mariposa ayuda a visitantes locales y extranjeros a experimentar la belleza y el diseño de la naturaleza, y así aprecian la necesidad de un diseñador. Queremos que vea que ese diseñador es Dios. El Dios del capítulo 1 de Génesis, que creó todas las cosas en 6 días. La belleza natural es una forma única de atraer a las personas y presentarles el tema de la creación. El paraíso de la mariposa les da una mayor comprensión de la maravillosa creación de Dios. Y así, cuando llegan aquí, buscamos cómo presentarles a Dios. Tenemos un cine,
Y cuando llega al cine con aire acondicionado y ya no tiene calor, les presentamos el tema del diseño de la naturaleza y a Dios como el diseñador. Tenemos un restaurante vegetariano y esperamos usarlo como una forma de ayudar a las personas a ver que el diseñador tiene en mente una dieta especial para que puedan estar sanos. También tenemos un área educativa donde pueden aprender acerca del ciclo de la vida de la mariposa y ver lo complejo de la vida de la mariposa. Y que ahí nuevamente hay un diseñador involucrado. La parada final es la tienda de recuerdos. Aquí los invitados pueden adquirir recuerdos de su experiencia con la naturaleza. El dinero de la tienda ayuda a financiar las operaciones, pero no todo se paga. También hay literatura gratis para llevar. El paraíso de la mariposa no es solo para alcanzar al público, sino también al personal. Pueden obtener una mayor comprensión de la Biblia y descubrir un propósito en el servicio a los demás. El paraíso de la mariposa es atendido por jóvenes que provienen de nuestro orfanato y de nuestra escuela. Lugares donde han aprendido acerca de Jesús y les brindamos un ambiente en el cual pueden seguir creciendo en Cristo, donde pueden descansar el sábado y donde pueden compartir el amor de Dios con otras personas. Y así, mientras pasan por esta experiencia, su propia salvación se ve fortalecida y renovada cada día. Y muchos entregan su vida a Jesús. Estrella venía de una familia pobre. Tim la inscribió en su escuela. Aquí ella aprendió de la Biblia y se acercó a Jesús. Luego aceptó a Cristo en su corazón y fue bautizada. Aquí he aprendido muchas cosas. Adquirí educación, aprendí a cocinar, cómo relacionarme con las personas y cómo hacer evangelismo, dar estudios bíblicos, y ahora tengo un trabajo y una familia. Gracias a Dios por este lugar. Por favor, ore por Tim y el paraíso de la mariposa. Este ministerio es una influencia positiva en Siem Reap. Por favor, ore para que más jóvenes tengan la oportunidad de tener una buena educación y comprendan mejor el propósito para sus vidas. Cuando estés en pruebas, angustias y pesar, libera todo en Cristo, que Él te puede ayudar. Tú, no importan tus dolencias, ni el mal en que estás, el Todopoderoso, tus cargas se fará, porque Él es Todopoderoso, es mi Dios, con sus manos que Él te ayudará. Centra tus fuerzas en Cristo, Él es tu Salvador, y todos tus pesares pasarán. Montañas altas que no puedas cruzar, ni mal que te detenga, Él te libertará. El Todopoderoso tus cargas llevará. Cristo está dispuesto
a sacarte del pecado. Prometo aliviar tus cargas y ser tu amigo mejor. ¿Cómo dice? Cristo está dispuesto a levantarte, a salvarte del pecado. Prometo aliviar tus cargas y ser tu amigo mejor. Porque Él es todopoderoso, es mi Dios, con sus manos que Él te ayudará. Centra tus fuerzas en Cristo, Él es tu Salvador, y todos tus pesares pasarán. Porque Él es todopoderoso, es mi Dios, con sus manos que te ayudará, te ayudará. Él es tu Salvador y todos tus pesares pasarán. Buenas noches, Dios les bendiga de la Iglesia Adventista de Osama. En estos momentos, para iniciar con el tema de esta noche, nos gustaría tener una oración. Oremos. Padre, en estos momentos, gracias por la oportunidad que nos das de exponer tu santa y divina palabra. Permite que la misma sea un aliento de esperanza en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Permite que la esperanza de tu segunda venida y la resurrección de cada uno de nosotros y de aquellos que duermen pueda ser la esperanza de cada uno de los seres humanos. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias, Señor, porque a pesar de la distancia nos permites reunirnos para exaltar y glorificar tu santo y bendito nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, quisiera hablar un poco en esta noche con ustedes acerca de la esperanza de la resurrección. Ese tema que fue tan mencionado por los primeros discípulos, por los apóstoles, especialmente por el apóstol Pablo, quien desarrolló todo un discurso en 1 Corintios capítulo 15 acerca de la resurrección. Pero quisiera, ¿verdad?, dar inicio a este tema en el libro de Génesis. El libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser o alma viviente. Depende de la versión bíblica. Si notamos, hermano, la vida se compone de dos elementos: el polvo de la tierra, donde Dios diseñó al ser humano, y el aliento de vida. Y estos dos componentes, como dice la Biblia, llegaron a formar o llegaron a que existiera el hombre y fuera un ser viviente. Ahora bien, ahí mismo en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, nos dice que Jehová mandó al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que comas de él morirás, o ciertamente morirás, como dicen también algunas versiones. De modo que Dios al hombre desde el principio le puso un objeto de obediencia, una condición. En este caso era que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque las consecuencias iban a venir. ¿Cuál era la consecuencia en ese momento?
la muerte. Noten cómo Dios al principio crea al hombre. Génesis 2:7, del polvo de la tierra, ¿verdad? Y sopló en su nariz aliento de vida. Ahora nos dice en Génesis 2:16 y 17 que si el hombre desobedece va a morir. ¿En qué va a consistir esa muerte? Nos lo dice Génesis capítulo 3, versículo 19. Le dice Dios cuando le habla de la sentencia a cada uno, tanto al hombre, a la mujer como a la serpiente. Génesis 3, 19. Le dice específicamente, como decíamos, al hombre: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás a ser. O sea, fuiste tomado del polvo y volverás a ser polvo. Es la sentencia que Dios le da al ser humano cuando muere. De modo que cuando una persona desobedece a Dios o se mantiene en desobediencia, el resultado final, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Y la muerte no es más que ese accionar en que el hombre, su aliento de vida sale y entonces vuelve a la tierra y se convierte en polvo. Hoy muchas personas a causa de la pandemia han muerto y la gente entiende que sus seres queridos, tanto personas de la vida normal como de la vida social, importantes o conocidas, entienden que esas personas van al cielo. La Biblia no nos dice que el ser humano cuando se muere va al cielo. La Biblia nos dice que el ser humano cuando muere vuelve al polvo de la tierra, pues polvo eres y polvo volverás a ser. Esto lo encontramos nueva vez en Génesis capítulo 3, versículo 19, pero todo no se quedó ahí. En Génesis 3:15, quisiera retroceder un poco, Dios dice: enemistad pondré, o pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella, hablando de la mujer y la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Este es el versículo que promete una restauración al hombre futura, una promesa de que el hombre, con la ayuda del Mesías prometido, iba a vencer a Satanás, de modo que la muerte no iba a ser la suerte final del hombre, aunque iba a ser parte de la consecuencia del pecado. Quiero también con ustedes citar Génesis capítulo 49, versículos 29 al 32. Solamente voy a mencionar algo que dice ese texto. Ustedes lo pueden buscar en sus casas. Noten, la muerte es la acción del hombre volver al polvo de la tierra. Ahora, cuando Jacob en Génesis capítulo 49 le da la bendición a todos sus hijos, entonces él le pide algo a sus hijos. Jacob le pidió que lo enterraran junto a la descendencia o junto a sus antepasados, mejor dicho, en la tierra de Canaán, junto a la heredad que habían comprado a Abraham para enterrar, ¿verdad?, a su esposa. Noten, es interesante que esto que pidió Abraham, mientras Jacob, que estaba en Egipto, cuando bendice a sus hijos, le pide que no lo entierren en Egipto, sino que hagan un viaje a Canaán, que vayan allá, porque él quería estar donde enterraron a sus antepasados. ¿Por qué Jacob quería estar donde enterraron a sus antepasados? Noten, hoy también la gente quiere que lo entierren en el lugar donde murieron sus antepasados. Por eso es que la gente prepara nichos. Pero esto no es una práctica contemporánea. Desde los tiempos antiguos, de los primeros patriarcas, se practicaba esto. Por esto Jacob pide que lo entierren allá en el lugar donde Abraham compró. Esto era porque los patriarcas creían que cuando el Mesías viniera, ellos iban a resucitar. Tenían la creencia en la resurrección y entonces querían resucitar junto con sus familiares y verlo ahí cerca de ellos. De igual modo, nosotros enterramos a nuestras familias para que estén ahí enterradas, pero mucha gente no sabe que ese accionar de enterrar a las familias juntas era por la esperanza
de la resurrección y que todavía al día de hoy se sigue practicando. De modo que esta es la primera referencia implícita que nos habla la Biblia acerca de la resurrección. La primera acerca de una restauración es Génesis 3:15, pero la primera de la resurrección la dijo Jacob cuando pidió que no lo enterraran en Egipto, sino que fueran allá a la tierra donde había estado Abraham y Sara, su esposa, enterrado, y otros, ¿verdad?, antepasados. Otra cita que tiene que ver también con el tema de la resurrección se encuentra en 1 Samuel 2:6. Allí Dios le dice al pueblo: Jehová da la muerte, quien escribe, ¿verdad?, el profeta, Jehová da la muerte y la vida, hace descender al Seol y hace retornar, de modo que así como el ser humano muere un día, puede retornar, puede volver a vivir. Y el libro de Primera Reyes, capítulo 17, versículo 22, es un hecho bien conocido por las personas, ¿verdad?, que constantemente estudian su Biblia. Jehová oyó la voz de Elías cuando Elías oró por el niño de la señora que vivía en Sarepta, por la viuda de Sarepta. Y el niño revivió. Cuando Elías oró, el niño revivió. Si revivió, quiere decir que el niño estaba muerto. Estoy mencionando algunos versículos que tienen que ver con la resurrección en el Antiguo Testamento. La resurrección no es una esperanza que surge después de la resurrección de Jesús. Aún en los tiempos del Antiguo Testamento se creía en la resurrección. Y quiero mencionar otro hecho más. Es el caso de Eliseo y la Tsunamita, que también tuvo un hijo en 2 Reyes capítulo 4, versículo 35. Eliseo revive al hijo de la Tsunamita. Y un versículo que es bastante interesante para nosotros es el libro de Job, capítulo 19, versículo 25 al 27. Este es un esperanzador, una esperanza promesa. Dice: yo sé que mi Redentor vive, el texto, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de hecha está mi piel, o sea, aún después que yo me muera, en mi carne he de ver a Dios. Gloria a Dios. Él tenía la esperanza de que aunque muriera, él iba a ver a Dios. Y esa es la esperanza que usted y yo, hermano, debemos temer. Lo veré por mí mismo, dice él, con un énfasis especial. Lo veré por mí mismo. Y todavía sigue el énfasis diciendo: mis ojos lo verán y no los de otros. Pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. Y hermano, es posible que alguno esté en una condición difícil, alguno esté pasando, ¿verdad?, por esta enfermedad que está aquejando el mundo entero. Pero déjame decirte que te aferres a esa promesa a la que estaba aferrado Job. En mi carne, dijo él cuando estaba ahí, ¿verdad?, convaleciente, en mi carne he de ver a Dios y lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no los de otro. Que esa sea nuestra esperanza, estar seguros que hemos de ver al Señor cuando Él venga. También el libro de Isaías se hace eco de la esperanza de la resurrección en el libro de Isaías capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 6 dice: tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán. Escribió Isaías hablándole al pueblo específicamente acerca del retorno, pero tomando la imagen de la muerte y la resurrección. Y un capítulo que es bien conocido es el capítulo 37 de Ezequiel, donde allí se presenta la visión del valle de los huesos secos, extremadamente secos. Y entonces, mientras el profeta está allí, el versículo 5 nos dice que esos huesos el Señor hizo entrar espíritu en ellos, en vosotros. Y cuando el espíritu vino de los cuatro vientos del cielo, entonces vivieron en la visión, dándole la imagen de que
el pueblo, aunque estaba prácticamente muerto en Babilonia, Dios de ese pueblo que estaba ya en Babilonia iba a hacer un retorno, iba a hacer que ellos volvieran a su ciudad. También quiero comentar con ustedes el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, que nos habla también acerca de la resurrección. Daniel, capítulo 12, versículo 2, nos dice el texto bíblico de manera especial ahí, que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados. Unos para vida eterna y otros, ¿verdad?, para confusión perpetua. Noten que el texto dice, muchos serán levantados, no todos serán levantados en esa resurrección. No todos los que murieron y negaron al Señor serán levantados. Noten el término muchos, muchos serán levantados. Quiero destacar esa cita, por eso la voy a leer textualmente. Dice, bienaventurados, Daniel 12, 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Uno para vida eterna, como decíamos, noten, muchos, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, de esos muchos hay una parte que va para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. De modo que no me está hablando de la segunda venida cuando Jesús venga, porque dice que son muchos que se van a levantar. Quiero que tenga este texto pendiente, que será bien interesante para nosotros. Muchos, acuérdese de esa expresión, muchos serán levantados. Y el versículo 12, ahí mismo, del capítulo de Daniel, nos da un aclarando especial respecto a lo que acabamos de leer. Dice Daniel 12, 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Note, hay una bienaventuranza al que llegue a 1335 días, no a los 1290, sino a los 1335. Usted y yo conocemos que los 1335 días son paralelos o similares a la profecía de Daniel 8:14. Los 1300 tardes y mañana, y que finalizan en el año 1844, el punto final de los 1335 días. Los 1290 finalizan en 1798. Si usted le añade la diferencia entre los 1290 y 1335, se va a dar cuenta que si usted a 1798 le añade la diferencia de 1790 a 1335, y de igual modo le va a caer en 1844. 1844 fue el año en que se predicó el segundo advenimiento de Cristo a la tierra, cuando nosotros reconocemos que Cristo en ese año pasa del lugar santo al lugar santísimo. Pero entonces lo que dice, hay una bendición especial al que llegue, al que esté en 1844. En 1844 se predicó el mensaje de los tres ángeles, primero, segundo y tercer ángel. Quiero que tenga esto pendiente porque en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, hay otra bienaventuranza. Dice la bienaventuranza, bienaventurado de aquí en adelante los que mueren en el Señor, porque sus obras con ella siguen, así dice el Espíritu. Igual, hay un punto donde desde ahí en adelante los muertos son bienaventurados. Bienaventurados también son los que lleguen, alcancen, estén en los 1335 días. Ahora bien, como decía anteriormente, los 1335 días terminaron, finalizaron en el año 1844. Allí se predicó el mensaje del tercer ángel, que es el último mensaje de Apocalipsis capítulo 6 al 12. Elena de White, en el conflicto de los siglos capítulo 41, menciona algo interesante. Pero antes quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 nos dice,
he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Note, hay una indicación que los que traspasaron a Jesús van a resucitar en un momento determinado para verle venir, pero nosotros sabemos que en la segunda venida los muertos impíos no se van a levantar, como lo vamos a leer en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Como decía Elena de Guay, capítulo 41 del conflicto de los siglos, la liberación del pueblo de Dios, ella menciona que estos textos que he venido leyendo de Daniel 12:2, Apocalipsis 1:7, Apocalipsis 14:13, hablan de la llamada resurrección parcial, que es la resurrección donde mueren lo que indican estos textos, donde resucitan los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Y también ella a esos que dice lo que le traspasaron, utiliza el término los acérrimos enemigos de la causa de Dios. De modo que antes de la segunda venida se establece en la Biblia, y Elena de White lo aclara en el conflicto de los siglos, capítulo 41, una vez menciono, el capítulo La liberación de los santos, que esa resurrección donde muchos van a resucitar y no todos, se refiere a la resurrección donde van a resucitar los que murieron en el mensaje del tercer ángel, y los que murieron y fueron los más acérrimos enemigos de la causa del Señor. Bienaventurados los que mueren de aquí en adelante, sí dice el Espíritu, porque sus obras con ellos siguen. Y déjenme decirle algo. Hay una bendición, hermano, para usted y para mí. ¿Usted sabe por qué? Porque usted y yo hemos nacido después de 1844. Y el texto de Apocalipsis 14:13 dice, bienaventurados los que mueren de aquí en adelante. Desde ese punto en adelante, porque sus obras con ellos siguen. Nuestro Dios nos va a dar la bendición de que vamos a poder ver los acérrimos enemigos de la causa de Dios, pero que también aquellos que mueran después de 1844, específicamente después de la predicación del mensaje del tercer ángel, se van a levantar y van a ver venir al Señor en gloria. Esa es una bienaventuranza, es una bendición que Dios está preparando para aquellos que nacieron después del mensaje del tercer ángel o en el momento en que se predica el mensaje del tercer ángel en adelante. Esa no es la segunda venida. Es la famosa conocida resurrección parcial, que nueva vez menciono, está en el capítulo 41 del conflicto de los siglos, la liberación de los santos. Y para eso entonces, ahora sí quiero ir a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 17, para que ustedes vean que la resurrección de la que estamos hablando, la resurrección parcial, no es la, cuando Cristo venga, sino va a ser un tiempo antes. Elena White no especifica el momento antes, pero ella dice que es un momento breve. Antes van a resucitar los acérrimos enemigos de la causa de Dios para ver al que traspasaron. Ella cita Apocalipsis 1:7. Ahora, cuando Jesús venga, que usted y yo conocemos, ¿verdad?, esta hermosa esperanza, note lo que dice el texto. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, porque Pablo creía que Jesús venía en su tiempo, como nosotros también creemos que Jesús viene en nuestros tiempos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. Note, él compara la muerte con un sueño, estar dormido. En ningún momento él dice que el que muere se va al cielo. Dice que él se queda dormido, se queda, ¿verdad?, en el sepulcro, en la tumba.
Versículo 16, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Sigue diciendo, luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Y él finaliza 1 Tesalonicenses 4 con una exhortación. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esa esperanza, de modo que usted y yo, hermanos, debemos cobrar fuerza sabiendo que el Señor viene pronto y vamos a resucitar. ¿Saben? El texto mencionó dos cosas. Número uno, cuando Jesús venga, los que estén muertos van a resucitar. Claro, los muertos justos, los que hayan esperado en el Señor cuando estuvieron vivos y murieron. Número uno. Y número dos, los que están vivos, que hayan aceptado al Señor, entonces van a ser transformados. No menciona en ningún momento a los enemigos, a los que no aceptaron al Señor, a que no decidieron, aquellos que no decidieron en su vida, aún en este tiempo, hay personas que tristemente no se han decidido por el Señor. Las promesas de Dios son para todos, pero tenemos que abrazarla. Yo les invito a mis amigos y hermanos y las personas que nos están escuchando por las redes sociales, la mejor decisión de un ser humano es aceptar a Jesús como su Salvador personal. Y más en este tiempo de crisis, es una bendición. Si a usted le tocara morir, amigo y hermano, que vaya a la tumba con la esperanza de que Jesús, cuando venga, lo va a levantar y va a vivir para siempre con el Señor. Esta fue la hermosa esperanza de la resurrección. Y hermanos, es nuestro deseo que usted pueda abrazar esa esperanza, que usted pueda hacerse de ella, que usted pueda tener la oportunidad de que cuando Cristo venga, usted pueda ir al reino de los cielos. No hay mayor bendición, hermanos y amigos, de uno saber que aunque sus días terminen en la tierra, continuarán en el reino de los cielos. El Señor vino a esta tierra y murió por cada uno de nosotros. Murió por cada ser humano. Murió por cada persona que vive en esta tierra. Pero hay una condición. Dice Juan 3:16, que es el texto más conocido del cristianismo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor quiere, hermano y amigo, que usted y yo tengamos la vida eterna, que usted y yo vivamos para siempre, pero Dios hizo la provisión, hermanos. Usted y yo debemos decidir si queremos vivir para siempre o si solamente queremos vivir en esta tierra unos días, que son cortos nuestros días. Y tristemente, en este tiempo se han acortado más a muchas personas. Hoy es el día de salvación. Amigo que me escuchas, hoy es el momento en abrazar la fe, la esperanza de la resurrección. Jesús viene y Jesús viene pronto. Prepárate para que cuando Jesús venga puedas ir con él al reino de los cielos. Y quiero leerte un poco acerca de ese hermoso capítulo que el apóstol Pablo escribió, que es toda una teología acerca de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15, como mencioné anteriormente, dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, hablando de la carne, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. O sea, ya la muerte va a acabar en ese momento. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos y amados, dice el apóstol en el último versículo del capítulo, el versículo 58,
Así que hermanos míos y amados, y yo incluiría amigos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, es decir, tiene recompensa. Decidir por Cristo Jesús tiene su recompensa. Trabajar por Cristo Jesús tiene su recompensa. Mantenerse fiel en estos tiempos de crisis tiene su recompensa. Y yo te invito a que te mantengas fiel, hermano y amigo que me escucha. Yo te invito a que decidas por Cristo Jesús. Hay muchas decisiones que nosotros los seres humanos tomamos que son importantes. La de casarnos, la de estudiar, la de hacernos profesionales. Pero la decisión más importante de nuestras vidas es aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, porque esa decisión y su permanencia marca el punto de la diferencia en tu vida. Esa decisión es la que va a hacer que en el futuro tú o te levantes cuando Jesús venga, resucites o te quedes en el sepulcro. Es mi oración, amigo y hermano que me escuchas, que cuando Cristo venga, todos los que me están escuchando a través de las redes sociales, todos los miembros de esta iglesia de Osama, podamos irnos con el Señor al reino de los cielos. Pero como te decía, esa es tu decisión y mi decisión. Y yo quiero orar en estos momentos contigo. ¿Sabes para qué? Para que el Señor nos dé la fuerza. Y aquellos que no han decidido puedan decidirse y se pongan en contacto con la iglesia. Pero aquellos que ya decidieron puedan permanecer firmes hasta que Cristo venga. Oremos. Padre, en estos momentos, gracias. Muchas gracias, Señor, por Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque en su nombre tenemos salvación y vida eterna. Señor, ayúdanos a creer en la esperanza de la resurrección. Señor, ayúdanos a mantener nuestra fe en tu santa y divina palabra. Estamos seguros que la Biblia, tu palabra, es una lámpara en medio de este mundo de oscuridad. Queremos que ella sea nuestro faro de luz en este tiempo. Queremos que Cristo sea el que encamine nuestros pasos en cada decisión. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes hasta que tú vengas. Y aquellos amigos que no han tomado la decisión, Señor, ayúdales a que el Espíritu Santo pueda escalar en ellos de tal manera que tengan que decidir por Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.